Buenas tardes. Ya. Otra vez, buenas tardes. Sí, porque ya igual es hora tocando un poco de, tiene ganas, ¿no? De un poco de hambre. Pero bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la presentación y haber invitado. Sí, un monje del Tíbet aquí en la universidad, encontrar con muchos jóvenes, sí, de verdad que muy importante para todos nosotros. Y sois joven, pero joven no va a durar por siempre. Sí, quiere decir que ahora sois joven, pero ya tiene que aprovechar vuestro tiempo, vuestras posibilidades, vuestra potencia que tienen los jóvenes para aprender bien y construir algo, vuestro futuro, sea buen chico, buena chica, con lleno de amor, compasión, ¿sí? Y mucha voluntad para construir el mundo un poquito mejor y tener una buena familia. Educar tus hijos futuros también, tus hermanos van a compartir, vivir bien. Es la nuestra, ¿verdad? Que los jóvenes tienen que hacer esto. Y qué bien, nosotros también hemos sido jóvenes, pero ya somos un poquito mayor. ¿Sí? Pero no somos abuelos todavía, ¿sabes? Y somos, sí, mayor que vosotros. Relativamente, sois jóvenes. Comparación nosotros, pero sois mayor, comparación los niños, sí, las guarderías, sois mayor. Así que quiero dar, ¿verdad? Que ánimo tengo también para ver caras jóvenes. Y no solo caras jóvenes, también con mucho ánimo y cara feliz. Es bueno, ¿no? Hay muchas veces cara, sí, guapa. Pero siempre un poco triste, no tiene mucho ánimo, eso también no conviene tanto, ¿sabes? Ahora todos los jóvenes que tienen brillando, ¿sabes? Clase a otra clase aprendiendo, qué bien, qué bonito, aprenderá, ¿sabes? Así aprendas más. Y después, hoy me toca, ¿sabes? Sí, vengo desde Barcelona, he nacido en Tíbet. ¿Sabes? No soy español ni catalán, ¿sabes? Soy tibetano, que quiere decir nacido en Tíbet. Mis papás son tibetanos, no son chinos, ¿sabes? También, ¿sí? Entonces yo soy tibetano, no soy chino, en sentido que Tíbet, como ya hoy vosotros vinieron a escuchar un poco de Tíbet, ¿no? Un país bastante desconocido. Porque sois joven todavía. Y Tíbet es muy lejos de aquí, de México, ¿sabes? Centroamérica. Pero Tíbet no está en otro planeta. Tibetanos también. Es este mismo mundo, en Asia, ¿sabes? Entre dos gigantes países de Asia, entre India y China, que Tíbet está. Entonces Tíbet es el techo del mundo. ¿Sí? Más alto del mundo es la Tíbet. Y ahora, Tíbet como Himalayas. Vosotros ya sabes, ¿no? Montaña más alta del mundo, ¿cuál es? Everest, eso. Entonces los jóvenes saben. ¿Sí? Everest todavía no ha llegado a vosotros, pero ya he estudiado, he visto documentales sobre Everest, montañas, nieves. Everest es más alto de montaña. ¿Y Everest dónde está? No está en China. Everest está en Tíbet, ¿sí? Ya sabes. Y después, solo una cara de Everest toca a Nepal. El resto, en el caso Tíbet, ¿verdad? Que altas montañas, Himalayas, rodeado de montañas de nieves, y lagos, y ríos, así, muy bonito, pero bastante frío. Sí, porque altas montañas, de nieves, hace frío. Bien. Y Tíbet hemos vivido siglo por siglo, ¿verdad? Que como un país, como una nación, con la libertad, con nuestro, ¿verdad? Que respeto a la naturaleza,
medio ambiente con nuestro espíritu, espiritualmente, budismo, ¿sabes? Desde ya siglo 8, desde siglo 8, y Tíbet convirtió como budismo. Hasta siglo 8, Tíbet, tenemos otra religión, otro tipo de tradición, se llama, sí, como bonbos, pre-budistas, ¿sí? Budismo, como chamanismo aquí, ¿sabes? México también tiene chamans, ¿no? Cultura chamán, como usted, curando gente, y sí, haciendo algunos rituales, y después haciendo magia negra incluso, ¿sabes? Sacrificando los animales para placer un espíritu invisible. Este tipo de chamanes que hace, igual que Tíbet antes, había este tipo de práctica chamán. Después, siglos 8, cosas así, reyes tibetanos imitaron a Tíbet como budismo desde India. Unos sabios indios imitaron al Tíbet, y muchos sabios como vosotros, jóvenes tibetanos, mandaron a India para aprender idioma tibetano, idioma sánscrito, ¿sabes? Y budismo, filosofía y religiones. Y muchos jóvenes mandó reyes, y también muchos murió del clima de cambio, porque Tíbet frío, y después India calor, y también muchos estudiantes murió del cambio de clima. Y muchos se han podido seguir aprender, ya sabes, el budismo como filosofía, y idioma sánscrito, todo esto, y al final regresó a Tíbet y, ¿verdad?, que inventó escritura tibetana. Y traduciendo de enseñante de Buda en tibetano, lengua. Buen trabajo hecho, imitando grandes maestros indios budistas al Tíbet para introducir, presentar, enseñar al auténtico budismo tibetano. Por lo tanto, hemos tenido gran suerte en Tíbet, ¿vale?, que he podido vivir en Himalaya sin contaminación, ¿sí?, sin polución, sin carros, como aquí el tráfico que tienes en México, ¿sabes? Siglos pasados no tiene tanto tráfico, pero ahora tiene tanto. Todo el mundo quiere tener un carro, un coche, ¿sabes? Pero hoy mismo mirando, ayer también mirando, casi cada coche, cada carro tiene una persona, ¿sabes? Y vale, no aprovechan mucho. Sí, una persona, un carro. Esto no sé qué. Por lo tanto, hay tráfico normal, lógico, ¿sabes? Y más gastos hay. En el caso, pero en Tíbet no hay ni un carro. Antes los chinos entraron a Tíbet. ¿Sí? Solo montañas y lagos, y después para subir Himalaya o montañas, caballos, los yaks, animal yak en Tíbet, vosotros seguro no habéis visto. Aquí, so, zu, is there any yaks? No. Vale, ok. Entonces, yak es un animal típico del Tíbet, ¿sí? Grande como toro, ¿sabes? Con pelos, porque frío, para proteger, y de grande, pero muy simpático, ¿sabes? Muy útil, utilizando yaks en mucha forma en los campos, para ladrar campos y cultivar, trabajar, transporte las cosas, yaks o tal, ¿sí? Y en el caso que un yak es animal típico del Tíbet, qué buen animal, ¿sabes? Y después, así que en Tíbet hemos tenido tantas cosas, sí, belleza. Es diferente belleza aquí en México, ¿verdad? Que las calles tienen árboles, hay muchos parques, y después flores. De árboles que tienen flores azules, amarillos y rosas. Hay muchos colores. Sí, qué bonita, ¿sabe? Un lado. Pero otro lado, entonces, carros tanto, y después produciendo automáticamente humo, ¿sabes? Poquito. No se nota mucho, no como India, ¿sabes? Pero bien. En el caso que Tíbet, muy interesante, un país que he vivido allá ciclo por ciclo con naturaleza, madre tierra, ecología respetando, ¿sí? Y en la noche, cuando en Tíbet,
suena como muy cerca, como estrellas muy cerca, ¿sabes? Sí. ¡Wow! Limpio, azul, ¿sabes? Durante el día, azul, cielo. Y noche, estrellas, parece muy cerca, sensación, porque estamos viviendo muy alto, ¿no? Y eso la cosa, fresquito, pero muy, muy bonito. Bien, ahora estas cosas en Tíbet, hasta siglo pasado, hasta hace 60 años, casi, ¿no? Entonces, Tíbet, hemos vivido en Tíbet, como tibetano, nuestro propio gobierno, ¿sabes? Independencia, ¿sí? Y después, Tíbet, aquel momento, la capital del Tíbet, no hay ni un chino, hace 60 años, ¿sí? Allá mismo los tibetanos tenemos nuestro propio gobierno, ¿sí? Y después, monedas tibetanas, billetes, sellos tibetanos, pasaporte, sí, tibetanos, y escuela tibetanos, donde pues tal, es total, no tiene que ver nada con China, ¿vale? Y después, cuando comunista, China nació, 47, 48, 49, en China, Mao Zedong, comunista, nació en China, entonces visto que, ¿qué? Tíbet es un país vecino, gran tamaño Tíbet, pero todos los tibetanos allá rezando, tranquilizando y mucha paz, y no está preparado para nada defender. Entonces, comunistas, visto que Tíbet es un país interesante para invadir, porque es grande, y no solo grande tamaño, pero Tíbet es muy rico, riqueza del Tíbet. Montañas, montañas tenemos oro, ¿sí? Y bronce, cobres, metal, y también uranio en Tíbet. Y bosques, montañas, montañas. Y ríos muy importantes de Asia, ¿sí? Río Amarillo de China, Yangtze, Mekong, Brahmaputra, ¿sí? Ganges, Satluj, Indus. Todos estos grandes ríos de Asia nacen del Tíbet. Por lo tanto, agua es muy importante. Agua es la vida, ¿no? Y por lo tanto, el gobierno chino empezó a invadir a Tíbet. Pero no ha podido invadir seguida, fácil no es. Porque China, al lado del mar, sí, Beijing, Shanghai, todo eso hasta el mar. Pero subir a Tíbet, llegar a Tíbet, es Himalaya. No tiene pulmón. Los pulmón como tibetanos, nuestro pulmón, tamaño es mismo, pero pulmón muy fuerte. Puede respirar, subir, bajar montañas fácilmente. Pero pulmón de los chinos no soporta a subir a Himalaya y cuesta mucho a los chinos, ¿sí? Por lo tanto, y los chinos cambió chips para cómo invadir. Entonces ellos dijeron, no para invadir, para ayudar al Tíbet. Para ayudar al Tíbet, ¿sí? Entonces, por favor, nos dejas, vamos a venir, porque pueblos tibetanos viven muy pobre, no tienen nada. Entonces venimos a ayudar. Y después, poco a poco, dejando, abriendo, ayudar, ¿verdad que? Intentando ayudar un poco, trayendo camiones de ropas y caramelos, todo esto, y daba, y después no hace caso, no hace malo a nadie. Y después tibetanos, con mucha confianza, abriendo otro pueblo, y noches tibetanos durmiendo, y los militares chinos haciendo carreteras, noche, toda la noche trabajando. Y después por la mañana, tibetanos despierta y todos los militares chinos durmiendo. Y noches tibetanos durmiendo, los militares chinos trabajando, y así, así, poco a poco, hecho carreteras. Carretera llegó hasta el Tíbet, al capital, Lhasa. Entonces, ¿qué? Trayendo poco a poco los camiones militares con carreteras, y después hay tanques, hay canones, transportando al Tíbet. Final, sí, año 50, ¿o qué? 8, 59, sí, vemos allá y después poco a poco. Bien, entonces Tíbet, los chinos ya saben que Tíbet no tiene preparación de defender, ni tiene armas, ni tiene policía, ni militar, etc. Entonces es muy fácil de invadir el Tíbet.
Pues tibetanos solo rezando y meditando, ¿sabes? Y después chinos con fusiles, con tanques, y es muy fácil. Entonces, incluso, vale, Mao Zedong ha dicho que igual no hace falta hacer guerra con China, guerra China y Tíbet. Es Tíbet, es muy fácil, solo Dalai Lama, ¿sabes? Hay una persona, se llama Dalai Lama, y entonces coges Dalai Lama, secuestras Dalai Lama y capturas Dalai Lama y traes a China. Entonces, tibetanos, sin Dalai Lama, no va a saber nada que va a hacer. Con ojos, no ve nada. Así que Mao Zedong ha dicho, y entonces intento capturar Dalai Lama y llevar a China, pero Dalai Lama no es cualquier persona. Tiene mucha sabiduría e inteligencia. Entonces, sabiendo esto, Dalai Lama ha podido escapar a India antes de capturar a los chinos, ¿sabes? Y después Dalai Lama, el gobierno indio, entonces recibió a Dalai Lama en India y oficialmente, oficialmente invitados, y ahora está bajo todavía 60 años Dalai Lama exiliado viviendo en India, entonces bajo de protección del gobierno indio. Qué bien, qué bien. Y muchos tibetanos, nosotros, ¿sí?, como he podido escapar del Tíbet. Yo mismo tenía, cuando invasión de China al Tíbet, 1959 fue la invasión de verdad, que 10 de marzo es nuestro aniversario, 10 de marzo. Y aquel momento, ya 1.200.000 tibetanos los chinos mataron. 1.200.000 tibetanos no han hecho nada, no matan a chinos. Tibetanos diciendo que deja a nos en paz en nuestra tierra. Tíbet es nuestro. China, por favor, vayas a China. Nos dejas en paz. Está diciendo, entonces, quien dice esto, entonces ya ellos mismos fusilando, 1.200.000 tibetanos perdieron vida. Aunque no hemos hecho nada, nada contra China. E incluso mi propia madre, yo tenía 5 años solo, mi madre ha sido víctima de los chinos. Mataron a mi mamá. No recuerdo a mi mamá, ¿sabes? Y sí, y perdí a mi mamá. Y a partir de 5 años sin mamá. Entonces, bien, bajo de control de chinos, pero todo el mundo queremos escapar. Pero todos queremos, sí, exiliarse, porque dentro de Tíbet, con los chinos, nunca sabe qué va a pasar. ¿Sí? Puede detener, puede impresionar, puede torturar y puede matar incluso. Por lo tanto, todos los tibetanos intentando escapar. Pero no es muy fácil, no hay carretera, no hay taxi, y no hay metro para escapar, ¿sabes? Y después allá no hay nada, solo montañas, no hay, ¿sí? Entonces, fácil, nada. Y después dejando todo tu terreno, tu casa, tus cosas, posesiones, solo tu cuerpo y tu alma escapa. Entonces yo tenía solo 5 años, mi padre llegó en su hombro y que no caiga a mí, un mano está ocupado, mi papá, ¿sabes? Que no caiga, entonces escapando, escondiendo, cosa tal. Otra mi hermana o mi hermano, cosa tal. Después mirando, yo pocos recuerdos, muy poquitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿verdad? 100 metros allá vemos otra familia escapando. Mirando detrás hay otras familias escapando, todos así, así, ¿sabes? Cuando hay oscurecimiento. Cuando hay oscuro, puede escapar. Durante el día, como hay sol, no puede escapar. Porque otra montaña, los chinos mirando así, prismática, ¿sabes? Cuando ves a unos tibetanos moviendo, escapando, ya tirando, ¿sabes? Y muere. Por tanto, eso ha sido muy grave y tardó días para llegar, escapar, al llegar a Nepal, final, por suerte. Y muchos tibetanos, yo recuerdo en el camino y he visto cadáveres tibetanos muertos, ¿sabes? Y hemos podido mucha suerte que sobrevivir y llegar en Katmandú, Nepal. Allá mismo, pobre, no hay nada. Entonces yo mismo, niño, 5, 6, 7, 8, hasta 9 años, yo durmiendo en las calles en India y Nepal, mendigando en las calles en Nepal e India. Yo mismo, sí, es mi propia experiencia cuando era joven.
Sí, verdad que ha sido muy amable el gobierno indio en Nepal para que nos deja entrar al Tíbet sin visado, sin pasaporte, sin dinero. Nos dejó. Ajá. Y final, y mendigando las calles, entonces el gobierno indio, Dalai Lama, entonces empezó a buscar niños, niñas de calle por calle para educar escuelas. Entonces, por suerte, yo he sido un niño recogido de estas calles de India. Entonces, me llevó a escuela en India, refugiados tibetanos, escuela, ¿sabes? Y donde hay casi 1,000 niños, niñas, gran escuela, ¿sí? Aprendiendo, escuelas. Ajá. Y bien, profesores tibetanos, profesores indios, donde nos enseñan mucho. Pero al mismo tiempo, aquel momento nos pegaban mucho los profesores indios, sobre todo. Si no he hecho deberes, ya, mañana en clase, mira, uno por uno, ¿cuántos deberes he hecho? Si hay 5 deberes, ¿sí? Dado, si he hecho solo 2, 3 no he hecho. Entonces el profesor quita su cinturón, tiene que enseñar tu mano. Mano no tan grande, porque es pequeño joven, ¿sabes? Entonces, tu mano, señas, entonces cinturón pega aquí. Sí, otros, tiene que señar así, 2, 1, tal, y después lloran, todos los niños llorando, otros ni hecho 5, ni 1, ¿sabes? Entonces 5 tiene que recibir. Así, todos los niños, uno por uno, todos llorando, casi todos llorando, sin. Dura 5 minutos, llorando, después jugando, sonrisas. Y mañana si hay deberes, entonces para no recibir otra vez, entonces, miedo y hace deberes. Así nos ha aprendido mucho, ¿sabes? Un lado, pegar no es bueno. ¿Para qué pegar? Pero otro lado, sí, también nos ayuda un poco a aprender mío. Ahora aquí Occidente, en México también, era, sí, los profesores van a decir, por favor, por favor, escucha, por favor, ¿sabes? No pega, ¿no? Sí, antes pega. Aquí también, toda parte pega. Qué bien, qué suerte vosotros, ¿sabes? Ahora sois como pequeño reina, casi princesa, ¿sabes? Como ya tiene todo vosotros, en casa, tiene todo, buena ropa, cada día puede, cambiar ropa, sí, tu comida que tiene, sí. Ok, qué suerte tienen vosotros. Bien, ahora que hablamos que suerte es la que tiene, no solo de joven, de tal, la salud tiene vosotros, cuerpo sano, mente sana tiene, ¿no? Entonces, muchos jóvenes no tienen salud, qué pena, es en el hospital. Vosotros tienen salud, es más importante de la vida, tener salud. Después utilizar vosotros mismos, practicar, estudiar, aprender, y hacer constructivamente vuestra vida, será buena chica, buen chico en futuro. Eso es la cosa, sois suerte. Bien, del Tíbet, entonces todavía en Tíbet, los niños en Tíbet no pueden aprender a nuestro propio idioma, ¿sí? Nuestro propio idioma no enseña en el colegio, en las universidades, todo esto. Tibetanos quieren aprender nuestro propio idioma y lengua. Sí, si pierdes tu idioma, entonces pierdes tu identidad. Pero ahora el gobierno chino en Tíbet, ¿verdad? Que no deja aprender, no tiene libertad de educación en Tíbet, solo obligando a aprender chino y después una propaganda comunista china tiene que aprender. Y nada más, solo hacer cosas y vender compras y todo esto, pero no está enseñando ningún valor. ¿Sí? No valor espiritual tampoco, valor humano tampoco, ellos enseñan. ¿Sí? Y después Tíbet, ahora es mucho sufrimiento actual, situación actual es muy grave en Tíbet. No sé, vosotros no oyes porque sois joven y tiene otras preocupaciones, tiene, ¿sabes? Otra, Facebook, Twitter, LinkedIn, email, internet, por teléfono, todos. Vosotros tenéis mucho trabajo, tiene, sí, pero Tíbet es muy lejos, Tíbet no pinta nada, ¿sabes? Tíbet, ajá. En el caso, Tíbet, allá mismo, en Tíbet, vosotros mayoría, ¿sabes? Dalai Lama, Tíbet, Dalai Lama, sí, buena persona, Dalai Lama, imagen, sí, simpático, ¿sabes? Eso sí.
Pero tibet el problema vosotros, ni vuestros padres sabrá. Si pregunta esta noche cuando llega, sí, un monje del Tíbet nos habló hoy, ¿sabes? Entonces, usted sabe, papá, ¿sabes dónde está Tíbet? ¿Qué está pasando? Seguro no sabrá, porque no tiene información. No hay noticias que enseñan, porque todos, la noticia es la cosa, corrupciones, accidentes, guerras, catástrofe que pasa en el mundo, y todas noticias son malos, ¿sí? Y las buenas cosas no son noticia, no se vende. Emoción, si es tal, todo sangre, todo accidente, guerra, y vende a la prensa. Por lo tanto, Tíbet, somos pacífico, no hace nada mal, ni mata ni un chino, tibetanos. Chinos ya mataron 1 millón de tibetanos, y nosotros ni matamos ni un chino. ¿Está? Porque es filosofía nuestro budista, nos enseña, ¿sabes? Que no matar, respetar la vida. Incluso no mata mosquitos. Sí, es difícil, ¿no? No matar mosquitos, vosotros también. Cuando viene, cuando está durmiendo, siesta, si tomando siesta, si oyes mosquito, vosotros enfadáis. Final, segunda vez, tercera vez, venga mosquito, ¿dónde está mosquito? Y, es más fácil, es la dos manos, mosquito tan chiquita, pobre, ¿sabes? Y pam, ya, adiós. No, eso pasa muchas veces. Por tanto, el budismo dice que no mata a nadie y por lo menos no mata cucarachas, ratones e incluso mosquitos. Eso nos respetamos. Por tanto, no matamos chinos, ¿sí? Pero en China mismo, no hay derechos humanos en China. China es la número uno, ok, ahora de mercado. También número uno de tortura a China, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Pena de la muerte. Es la China, es número uno en el mundo. Cualquier persona que haga pequeño criminal, para ellos es más fácil es matar. ¿Sí? Porque China sobra chinos. Sobra chinos en China, ¿sabes? No valora nada de vida de humano, ni animales, nadie. Por lo tanto, es muy importante que sepa esto. China no es solo de medicina que enseña al mundo, imagen. Poderoso, así, de la, todos que tiene de fuerza económicamente, y todo medicina, todo esto, no es solo esto. 1.000 millones de chinos están sufriendo en China. Incluyendo los tibetanos, está sufriendo estos días en Tíbet, ¿sí? Porque el gobierno chino es controlar Tíbet, porque ahora hemos perdido nuestro país. Tíbet ahora, políticamente, pertenece a China. Vosotros mapas y miras, busca Google de países, ponlo Tíbet, no sale Tíbet. Tiene que entrar a China, después sale Tíbet. Ahora Tíbet no es como un país, pero Tíbet es país también para nosotros. Tenemos nuestra cultura, nuestra historia, sí, y nosotros tenemos historia. Ahora estamos viviendo 2.145 años del Tíbet, ahora. Nosotros 2018, pero tibetanos, desde el primer rey del Tíbet, 2.145 es nuestro año. Por lo tanto, tenemos una civilización y una historia larga de los tibetanos, una cultura, una filosofía, ¿verdad? Que para humanidad, para mejor, para humano, para compartir nuestra cultura, arte, filosofía, y es para mejorar humanidad, para que tenga más paz, ¿sí? Más armonía entre nuestra madre tierra, es la nuestra. Y ahora, Tíbet, hay miles de tibetanos todavía en cárcel en Tíbet. No ha hecho nada, solo rezando a larga vida de Dalai Lama. Algunos solo quieren que, sí, somos tibetanos. Entonces ya, algunos jóvenes que tienen en su móvil de la bandera del Tíbet en móvil, ¿sabes? O retrato, foto de Dalai Lama en móvil, estos días está controlando móvil de todos los jóvenes. Y buscando foto, muchos jóvenes tienen foto de bandera o Dalai Lama, aquellos niños o niñas, y metes en cárcel. Dice que es ilegal tener
bandera no existe en Tíbet. ¿Sabes? Ellos, China dice que no existe esto. Para los tibetanos existe esto, ¿sabes? ¿Sí? Pero en ese caso, Dalai Lama es mundialmente está reconocido una persona. Ajá. Pero el gobierno chino también no acepta a Dalai Lama. Dalai Lama como terrorista. Dalai Lama dice falso. Dalai Lama como Al-Qaeda. Dalai Lama, ellos mismos dicen, Dalai Lama es como lobo con piel de cordero, ¿sabes? Piel de cordero. Pero Dalai Lama es lobo. Es el gobierno chino, dice. Una persona como Dalai Lama, premio Nobel de Paz, todo el mundo internacionalmente está tal, pero ok. Así que, China es un país peligroso, ¿sí? Peligroso para destruir. Incluso internacionalmente China quiere llegar a toda parte del mundo. Está llegando, porque su negocio, mercado, está llegando en toda parte. Cuando a veces ha llegado una vez, después China va a tomar decisiones, va a mandar a los políticos, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no debe hacer? China tiene este interés, ¿sí? Que eres dueño del mundo, ¿vale? Por tanto, pero, vale, negocio hacer, no es malo, pero más importante es que tener derechos humanos y libertad de pueblo. Si tiene esto, negocio es bien. Si no hay libertad al pueblo, si no hay derechos humanos, solo dinero, solo Made in China. ¿Y sabes quién hace estos Made in China? ¿Quién hace? Dios no hace estas cosas. Ni Allah hace estos Made in China, ¿sabes? Entonces, ¿quién hace Made in China? Chinos, prisioneros. Chinos, los niños, menos edad. Ellos fabricando, horas trabajando, final, vendiendo al mundo, Made in China. Eso es la cosa. Pero propio chinos, ¿verdad? Que no está feliz, no está contento con su gobierno. No hay elecciones en China, no hay democracia en China, no hay derechos humanos en China. Por lo tanto, en Tíbet tampoco. Por lo tanto, en Tíbet, hablando, sí, ajá, vale, ajá, no hay, porque el tiempo es por vosotros. Tíbet ahora mismo, incluso un niño más joven del mundo, se llama Panchen Lama, ¿sabes? Sí, sí, igual vosotros no sabéis. En Tíbet, budistas, ahora estamos viviendo todos, ¿sabes? Un día nos vamos a morir, ¿sí o no? Todos vamos a morir un día. Qué pena, ¿sabes? Nadie quiere morir. Y todos queremos vivir, pero no, tampoco podemos vivir por siempre, ¿sabes? Un día nos tocará la muerte. Cuando muere, ¿qué pasa? No está fin. La alma nunca muere, ¿sí? Entonces volveremos otra vez, evolucionando mejor, ¿sabes? Y en caso, la muerte es una cosa. Y después hay Tíbet, número uno, personalidad, el Dalai Lama, por supuesto. Segundo del Tíbet se llama Panchen Lama. Y año 89, él murió en Tíbet. Los chinos envenenaron a él, porque este lama hablaba a los tibetanos, un poco consejo, somos tibetanos, nuestra cultura, nuestra filosofía tiene que preservar nosotros mismos, nadie va a conservar. Por tanto, tibetanos, somos tibetanos, él hablando un poco así, dentro de unos días encontró a Panchen Lama muerto en su cama. Y después, investigando, poco tal, envenenaron, ¿sabes? Envenenaron a él porque China asustó. Dalai Lama en Occidente, sí, internacionalmente viajando, hablando la verdad. Y segunda persona, Panchen Lama, hablando a los tibetanos dentro de Tíbet, poniendo que somos tibetanos, preservar nuestra cultura, nuestra identidad, es peligroso. Y por tanto, ya, incluso envenenaron a Panchen Lama. Y después reencarnación, hablando, no es tema de hoy. Entonces, todos vamos a volver a reencarnar, ¿saben? Nacer. Entonces, reencarnación, este niño, Panchen Lama, nació otra vez. Un cuerpo nuevo, cuerpo joven, ¿sabes? ¿Sí? Después, Dalai Lama,
eligió, ¿sabes? Reconoció a un niño donde nació, su nombre, su familia, su lugar, todo. Reconoció y el gobierno chino no contento. Dalai Lama, ¿por qué de este exiliado de India reconoce? No tiene derechos. Y el gobierno chino, entonces, después unos días de reconocimiento oficial, secuestró a este niño. Tenía solo 6 años. Su hermano, sus padres son nómadas, no son políticos. Y llevaron, y sí, y desde 6 años prisión, sí, secuestró hasta ahora, sí, ya tiene 28 años este niño, sí, y 6 a 28, 22 años desconocido si está vivo o dónde está, sus hermanos y sus padres. Eso China ha hecho esto, impresión, ¿sabes? Sí, niño más joven del mundo, prisionero, es la Panchen Lama, todavía no sabemos. Igual que esto, hay torturas, hay prisionamiento en Tíbet, hay mucho, mucho. En China ya, por supuesto, demasiado, pero en Tíbet también. Y los monjes no dejan practicar su religión y los niños no pueden aprender. Los tibetanos quieren volver a visitar a otro pueblo, a visitar a su familia, tal, pero tienen que pedir permiso a mover un pueblo a otro pueblo. Hay muchos controles. En monasterios hay cámaras, en toda parte hay cámaras, vigilaciones. En plazas, en calles principales hay cámaras. Hay policías militares también disfrazados como civil, como normal, y espiando a todos, ¿sabes? Y así es grave en situación en Tíbet. Suena muy bien, tibetano, sonrisa, alegre. Sí, sí, somos bastante alegres, ¿sabes? Sí, a pesar de que hay problemas, pero sí, sí, ¿por qué triste? Preocuparse no es la solución, ¿sabes? Si alguien tiene problema, preocupando, no va a solucionar, es que haya problema. Sí, entonces no tiene que preocuparse tanto. Sois joven, ¿vale? Cualquier problema tendrá. ¿Sabes? O alguien no ha saludado un día, ¿sabes? No enfades tanto, ¿sabes? Sí, sí, ajá. Si alguien ha dicho un poco, yo que tú eres un poco tonta, no enfades tampoco, ¿sabes? Enojar, no es bueno. Enojar o agresivo, mal humor, sobra en este mundo, ¿sabes? Hagas amable vosotros mismos, enfadarse menos, enojar menos y ser buena persona. ¿Vale? Más alegre, más bondadosa, más amigos, amigas vendrá. Es un poco agresivo, poco serio, ¿sabes? Mal humor, perderá vosotros vuestros amigos, amigas, y nadie invitará a compartir un café o Coca-Cola, ¿sabes? ¿Sí? En este caso, es muy importante el día por día, los jóvenes, vosotros, sí, tiene derechos humanos, que es total importante, es esto. No voy a hablar mucho porque no es muy agradable hablar sobre problemas, sufrimiento de un país que es Tíbet. Pero única Tíbet no está sufriendo. Hay muchos países, toda parte hay problemas. En México también hay muchos problemas, ¿sabes? Políticamente hay muchos problemas. Ajá. En el caso, no hay ningún país que no tiene problema en este mundo. América Norte también con Trump tiene muchos problemas, ¿sabes? Presidente, sí, sí. En el caso que no quejes, piensa, uy, que estamos mal. No, no, no. En México, vosotros tiene tantas universidades tan buenas, buenas familias que tiene, que comes, pues, frijoles, tanto comes, tal, qué bueno. Y otra parte de Europa, frijoles no hay. Vosotros se puede comer, ¿sabes? En el caso, siempre piensas positivamente, ¿sabes? No pienses tanto negativo, estoy mal, estamos mal, si entonces hundiendo, ¿sabes? Y mal parece. No, no, animando más. Y pensando positivamente, si tiene problema, vale, ¿por qué no? El mes que viene estaré mejor. Si no es el mes, este año mejor, el año que viene, 2019, sí, sí, voy a hacer, verdad, que tal. Y pensando algo, sí, perspectiva, ¿sabes? Mirando positivamente, nuestros problemas pequeños molestan menos, ¿ok? Psicológicamente más contento. Vale, esta, y después, nada, Tíbet, no queremos, ¿verdad?, que sufrimiento a nadie. Y Tíbet, respetamos mucho a todos.
ecológicamente y Tíbet explotando minas, queremos pedir, estamos pidiendo a los chinos, por favor, ya para explotar uranio. Uranio es para hacer bombas nucleares. Bombas nucleares es para destruir el mundo. Peligroso. ¿Pero qué está haciendo? Y manipulando, sí, a la gente joven, todos en China, y, sí, comiendo coco de jóvenes chinos, sí. Y después, y polucionando todos los ríos, agua del Tíbet, ríos, lagos, todo está contaminando estos días. Y cortando bosques de Tíbet, sí, sí, deforestaciones está haciendo, aplicando en Tíbet. Eso es muy, muy peligroso que está Tíbet. Pero nosotros, los tibetanos, no, somos pacíficos, ¿sabe? No somos peligrosos, entonces estamos pidiendo solo a International Comunidad, ONU, etcétera, pidiendo que parar, ayudarnos, que como, sí, como parar de Tíbet, explotar las minas y como tenga más ambiente positivo en Tíbet y menos polución en Tíbet. Estamos pidiendo, pero en ningún país por el momento. Sí, gusta mucho Dalai Lama, tibetanos, tiene cariño, tiene. Pero depende del primero, todos los países, presidente del pueblo, de países, quiere primero su dinero, su fuerza económica, quiere poner, quiere negociar con China. Primero, eso es su personal interés. Después, ¿vale? Si puede hablar bien de Dalai Lama, recibir Dalai Lama, es esto. Si está molestando a China, Dalai Lama no va a recibir. Incluso no deja entrar al país. En muchos países no deja ahora Dalai Lama entrar al país porque el gobierno chino tiene presiones, ¿sabes? Si Dalai Lama viene a vuestro país, no cortamos negocio. Entonces nadie quiere hacer negocio con China. En el caso que qué pena, un lado, ¿sabes? Bien, Dalai Lama no va a hacer mal a nadie. Dalai Lama compartir el mensaje de paz, el mensaje de no violencia a todos, ¿sabes? Respetando entre todas las religiones, ¿sabes? Unir, trabajar juntos para un mejor mundo. Esa es la Dalai Lama quiere, y valorar la humanidad, valor humano, que sabe que los, sí, qué potencia tenemos humanos, que sí, muchos no saben, muchos no utilizan nuestra potencia humana incorrecta. Entonces, su mensaje de Dalai Lama es, sí, human values, dice, ¿no? Valor humanos. Después, armonizar entre todas las religiones, trabajar juntos para un mejor mundo. ¿Sí? Esa es la cosa de Dalai Lama. Porque, ¿qué? Así, después, aquí pone también antes cómo ayudar. Todos. Los jóvenes no pueden ayudar mucho por un momento, pero aprender primero, estudiar. ¿Qué pasa en Tíbet? Hay mucho, no única Tíbet es sufriendo. Hay Siria estos días, en Siria, ya sabes, noticias, que está entre hermanos matando uno y otro. ¡Qué pena! En nombre de religión, ¿sí? Y después, no solo esto, en África hay muchos. En países de África está sufriendo también, hay pequeñas guerras, Oriente Medio también tenemos problemas, problemas del hambre en África, sí, pobreza en tercer mundo, hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿sabes? No solo Tíbet, no solo México, que está sufriendo. Y después, globalmente, vosotros tenéis que mirar globalmente, ¿sabes? El mundo cómo está. Ahí siempre hay problemas, aquí, allá, moviendo. Problemas no son permanentes, problemas moviendo, ¿sabes? Y la bien también está moviendo paz, otro tal, tal, tal. El mundo es mano de nosotros. Nosotros tenemos que tener mucha responsable. Sois futuro del México, sobre todo México de City, y después la, sí, sí, todo Centroamérica. Depende mucho de vosotros, ¿sí? Para futuro, que sea bien, depende de ahora. Si vosotros aprendes bien ahora, estudias bien y comportas bien ahora, y llegando más futuro, será mejor. No llega el presidente, pero por lo menos va a llegar un tipo de, acerca de empleados del gobierno, ministro, alcalde de un pequeño, ¿sabe?, pueblo. Hay muchas posibilidades. O puede ser abogado y doctor que gana bien, ¿sabes? Abogados, doctores, gana bien. Porque hay muchas enfermedades. Sí, enfermedades no tienen crisis.
¿sabes? Cada vez hay más enfermedad. Entonces, el doctor, hospitales tienen más trabajo, más dinero entrando. Por lo tanto, mucha gente quiere ser doctor o abogado. Sí, porque gana más. Pero sí es bueno ser doctor para ayudar a los enfermos. Si tienen buen corazón, qué bueno, ¿sabes? Ayudar. Y ayudar al dolor de enfermos. Pero muchas veces nosotros pensamos, solo dinero es importa. Pero sí, dinero importante. Pero más que esto, la vida feliz. ¿Sí? Vida en paz. Los valores son más importantes que dinero. Dinero acaba. Dinero puede perder. Dinero puede robar por alguien, ¿sabes? Pero nuestra paz interior, nuestra felicidad, nuestras sabidurías que tiene, vuestro conocimiento, nadie puede robar. ¿Sabes? Eso es muy riqueza, ¿verdad? Es la sabiduría, conocimiento que tendrá vosotros, es la, y con vivir en paz. ¿Sí? Buen chico, buena chica, sonrisa, aunque tiene pequeño problema, sonríes mejor. ¿Sí? Hola, buenos días, buenas tardes, diciendo, es la verdad que elevando tu estrés. Si no preocupando ni hablar ni buen día a nadie, buenos días a nadie, ni saluda a nadie, entonces parece que ya presiones, ¿sabes? Bloqueando tu cuerpo. Tiene que hacer masaje después porque es bloqueando. No, no, no. Relax, abierto, ¿sabes? Ser buena persona, menos problema físico incluso. Así que decimos cuerpo sano, mente sana, feliz, contento y... buen corazón tenga. Entonces, felizmente, ¿sabes? La felicidad no es algo exterior, es algo interior. Corazón, buen corazón, el cerebro, cabeza, limpio, con mucha sabiduría, inteligencia, y entre corazón y la cabeza, balance. Balance y después feliz. Aunque coma solo bocadillo, sí, McDonald's, feliz. No importa qué come, felicidad, sí, qué vestido, ropa, también, siempre disfruta. Comida, cualquier comida come, disfruta. Si sol, disfruta. Si lluvia, también disfruta. Porque es tu mente, está preparado para todo, abrir, no para cerrar. ¿Ok? Muy bien. Así que, si los jóvenes, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Con mucho gusto, sí puede preguntar, sí puede gritar un poco. No, sí. Ah, vale, sí. Mi padre pasó. Sí, bro, sí, incluso tibetanos, mi padre es muy buen padre, yo puedo decir, ¿sabes? Una persona que tiene muy buen corazón. Yo recuerdo, algunas veces pienso, mi mamá no, sí, también ha sido muy amable, que me dio este cuerpo feo, a través de mamá, ¿sabes? Sí, entonces, pero no recuerdo, ¿sabes? Qué pena. Siempre agradeciendo a mamá y después papá, que me salvó mi vida, que es donde me dio toda la oportunidad de llegar hasta hoy. Y mi papá, como llegó a India, Tíbet frío, fresco, y llegó a India viviendo, ¿verdad?, que trabajando en carreteras. Única cosa de carreteras, asfaltando, cosa tal, el tibetano es refugiado primero. No hay otro trabajo duro, calor, comida que come en Tíbet, no hay en India, picante, todo esto tal. Después, muchos tibetanos cogieron enfermedad tuberculosis en India. Tuberculosis también apega a uno a otro, ¿sabes? Así que subió muchos tuberculosis en sociedad tibetanos en exilio y mi padre cogió tuberculosis y también ya murió. Incluso en aquel momento, frente mismo, está muriendo, yo estaba tocando sus manos. Es poco triste, ¿sabes? Pero esta... Ok, un lado, no detalle, pero después, unos 10 minutos antes de morir papá, me decía que sea bueno, ¿vale? Sí, sí, no olvides Dalai Lama. Esto me ha dicho.
siga a ser bueno, bueno. Y después me tocó cogiendo mis manos, después ya, procesos de la muerte, poco, elementos no funcionan una y otra, absorciones, final, papá no podía hablar porque el elemento aire está disolviendo, entonces no mueve, lengua no puede mover, tal, y final, tocando mano, y después papá, última respiración hecho. No pude respirar y muerto. Y así, de verdad que lloré un poquito, pero no conviene llorar, ¿sabes? Pero siente. Entonces, pues, al final, papá, ¿qué pasó? Tu pregunta es que papá pasó eso, enfermo, tuberculosis, después al final murió, ¿sabes? Ajá. Entonces, ahora, ni papá ni mamá a mí, pero sí. Yo siento libre mi ciudadano del mundo. Tíbet no tenemos, sí, pasaporte tibetano no tenemos, no tenemos país, no tenemos terreno, un metro cuadrado no tengo, ¿sabes? Pero siento feliz, viví feliz y compartiendo, conociendo, ajá, gente nueva, gente joven, gente mayor, inspirar, sí, así que aprendas algo, ¿no? Sí, sí, eso es mi... Estoy haciendo, sí. Ahora, otra. Sí, sí. Tú, sí. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Que nos has hablado que hay que disfrutar todo lo que hacemos, todo. ¿Qué le gusta a usted hacer? ¿Qué? Comer. O discotecas. Los jóvenes, vosotros, ¿verdad? Sí, sí, discoteca, sí, viernes noche, sábado noche, es vuestra iglesia, vuestra catedral. Sí. Domingos, iglesia, catedral, solo los abuelos, parece, ¿sabes? Allá, y, sí, sí, y abuelos en la iglesia, misa, haciendo, y vosotros en cama. Ya, vale. Igual que esto, broma, ¿qué quiero hacer? No sé, no tal. Pero muchas veces yo, verdad, que me disfruto mucho, relax, tranquilo, pensando algo positivo, como la meditación, me encanta. Después, encontrar con gente nueva, ideas nuevas, ¿sabes? Ajá. Entonces, esto, compartiendo, ¿sí? Intercambiando. Eso no solo enseñar tus opiniones, todo, después no escuchar. No. Queremos dos orejas, es para escuchar, aprender, ¿no? Después lengua es para también compartir las cosas, ideas. Y esto me encanta. Después comida no me importa mucho. Yo no, sí, no como carne ni pescado, soy vegetariano. Y después, pero como, sí, queso. Aquí estos días ya he comido bastante frijoles, sí, sí, y tal. Y después bebido también, bebida verde, ¿sabes? De fresas, todo eso. Muy buenas bebidas hay. Comida es importante, pero sobre todo cuidar tu cuerpo, ¿sabes? Es muy bueno, sí, sí. Y ser amable un poquito, ¿sabes? Tengo problemas, seguro, tengo muchos problemas. Pero no se parece, vosotros miras, mira qué feliz, ajá, sonrisa. Pero si pregunta a mí, tengo muchos problemas, ¿sabes? Entonces... Ok, ¿qué más tú? En la religión de los tibetanos se practica yoga. Uh-huh. Ah, sí, vale, por supuesto, los tibetanos, mundo tibetanos, ¿verdad que la meditación es muy importante? La yoga también, Yoga es más bien físico, ¿sabes? También hay una cosa, yoga puede decir, no solo físico, movimiento, también yoga mental. Yoga mental es más bien las meditaciones, pensando en tu mente, ¿por qué, para qué y cómo? Pensando, es la yoga, ¿sabes? Mental. Y meditando, ¿sí? Y es para meditar, quiere decir, ¿qué quiere decir meditar? Meditar quiere decir la familiarizar. Tus hábitos, si conozca tú mismo mejor, ¿quién eres tú? Ajá. ¿Qué haces tú? ¿Qué piensas tú? Es la meditación un poco, ¿sabes? Esencia. Hay muchas
niveles de meditación también hay. Y algunos complicados, algunos también sencillos. Meditación no solo es sentar bien y cerrar ojo. No es la meditación. Meditación, la mente tiene que, sí, tiene que investigar, pensar positivamente, porque tal, tal. Entonces, inspirando tu mente, ¿vale? Que sea mejor el mundo, que todos enfermos que tengan menos dolor, todos gente malos que convierta a bueno. Este tipo de meditación hay, ¿sabes? Y yoga también hacemos, ¿sí? Yoga de, ok, yoga de sueño también se llama yoga de sueño, está durmiendo sueño, puede practicar un poco, ¿sabes? Y después yoga físico es muy bueno, gimnasio, pues vosotros lo haces, es otro también tipo de yoga para poner bien el cuerpo. Yoga es bueno, meditación es bueno en futuro, ¿sabes? Vosotros aprenden un poco. Por lo tanto, aquí en México también tiene Casas del Tíbet, México, ¿sabes? Muchos amigos. Aquí, Tony Karam es la, como que fundador de la Casa del Tíbet. Aquí, ¿verdad? Que ha hecho muy buena labor que ha hecho, que está haciendo también, que continuar, sigues la labor de Tony. Ajá, y después vosotros. Ahora no trae mucho, pero ahora primero es estudiar en las universidades. ¿Eh? Después, cuando tenga un día natal, busca en internet del Casa Tíbet México, y aquí, ciudad mismo, vas, ¿sabes? Ajá, mira, ¿cómo es Casa Tíbet? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué programas hay? Aunque no vas, mira en la Google, en la internet, Casa Tíbet informa a todos sobre filosofía, sobre budismo como religión, pero budismo no solo es religión, budismo es una filosofía de la vida cotidiana. ¿Cómo hacer bien? ¿Cómo vivir bien tú mismo día por día? Cómo compartir con otros, cómo hablar mejor tú con otros y sobre todo, cómo hacer bien con todos otros, no molesta a otros. Es la filosofía del budismo. No solo esto, también ciencia de la mente. Budismo es la ciencia. Últimamente todos los grandes científicos acercando, aprendiendo el budismo. Ellos no quieren ser budistas, pero aprendiendo de conceptos budistas. A través, sí, esto, ajá, científico, the mind and life, se llama, ¿sabes? Con Dalai Lama y con científicos grandes mundialmente, está haciendo, intercambiando científico y el budismo. Por lo tanto, budismo, cualquier cosa que hacemos, cosa tal, es algo la mente, tu mente funcionando. Como, si tienes razón, lógico, aplicar. Cualquier cosa, no tiene mucha razón, muchas pruebas. Aunque dicho Buda, no tiene que... Dicho, Buda mismo dicho a nosotros, ¿no? Al principio, y alguien preguntó, ¿qué es budismo? A Buda preguntó. Buda dice, muy sencillo, es mi doctrina de Buda, es la hacer bien, aunque sea pequeño, no hacer mal a nadie, aunque es pequeña, ¿sabes? Sobre todo, controlar tu mente, controlar tú mismo un poquito, ¿qué haces tú? ¿Qué piensas tú? Controlar un poco es mi doctrina. Es fácil, ¿sabes? Budismo no es nada, es de complicaciones. ¿Sí? Ok, en ese caso, hablando de tu pregunta, respuesta, ¿vale? Que yoga es importante, meditación es importante, por lo tanto, si más adelante, si tiene interés sobre Tíbet, derechos humanos Tíbet, también en casa Tíbet, físicamente ir allá un día. Pero si no gusta, no tiene que volver más. Sí, no es obligación. O si no, desde distancia, vuestro tablet y iPhone y iPad, busca, ¿sabes? Casa Tíbet México, todas informaciones, programas, sale, muchos artículos, abra información, lee desde tu casa. Y después, eso es muy bien. Qué suerte aquí en México. Hay muchos casas Tíbet que están trabajando para Tíbet. Está bien. Hay centros budistas también, hay. Pero mayoría solo meditaciones, su cosa, y no habla del Tíbet, ¿sí? No hace preservar la cultura tibetana, no habla de derechos humanos mucho, ¿sabes? Pero no tiene que, pero nosotros no queremos fanático, por supuesto, decimos, no queremos fanático budista, no queremos. No queremos amigos fanáticos al Tíbet, tampoco. Fanático sobra. Pero hay gente que aprendas. Cuando ya convence, útil para uno, entonces siga poco a poco, es bueno para uno, ¿sabes? Eso que me interesa más. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué significa su bandera?
bandera del Tíbet aquí. Parece en Barcelona, yo digo, como Barça, fútbol de Barça, ¿sabes? Colores, mucho de Barça. Pero no es bandera de Barça, ¿sabes? Es bandera del Tíbet. Esto quiere decir, significa tenemos. Ahora fíjate así, ¿ok? Hay este color blanco, tal, en realidad tiene que hacer de esquina. Esquina, esquina, por eso ahora esto. Entonces, esto quiere decir que la Tíbet, como antes dije, techo del mundo, Himalayas, montaña, nieve, es representando montaña de nieves, es la cosa tal, ¿ok? Después, hay 12 colores, 6 azul, 6 rojos. Esto en Tíbet, históricamente, tenemos 12 tribus, 12 tribus en Tíbet, antes, histórica civilización del Tíbet, ¿ok? En todo caso, hay dos colores, dos energías, ajá, del padre, madre, energías y tal. Entonces, hay 12, ajá, 12, ajá, colores de tribus y también en dos colores, también representa en Tíbet, oficialmente tenemos dos protectores que protegen Tíbet. Estos dos colores, ¿sí? Rojo y azul, es el color de protector, es otra cosa. Bien, hay 12, es porque 12 es 12 tribus, ¿vale? Después, en medio hay sol. Sol es la Dharma, budismo. Budismo es como sol, simbolizando, ¿sabes? Y este sol de Buda Dharma, del enseñante de Buda, llegó al Tíbet entero. Tíbet entero, de que donde 12 tribus, ajá, forma Tíbet. Entonces, este enseñante de Buda llegó entero, 95% del Tíbet, ¿sí? Población, son budistas. Y enseñante de Buda representa el sol, ¿ok? Ajá. Aquí, bien, dos leones representando hombres tibetanos y mujeres tibetanas. Sí, dos, ¿sí? Estos, todos los tibetanos, tibetanas, queremos vivir con yin yang, armonía. Yin yang, cuerpo y mente, quiere equilibrar, ¿sí? Después, todos los tibetanos son budistas y sosteniendo aquella, ¿sí? Una cosa rara que nosotros, ¿no? Para nosotros es las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha. Los budistas seguimos a Buda, ¿sí? Después, los católicos siguen a Jesús y Dios, los musulmanes siguen a Allah, pero budistas siguen a Buda y Dharma, sus enseñanzas, y después Sangha, la comunidad practicante de esta doctrina, son Sangha. Entonces, ser budista tiene que hacer así, ok, sigue a Buda, sus enseñanzas, sus doctrinas, y después amigo espiritual, sangha, trabajando junto. Entonces, si uno tiene problema, ayudar. ¿Sí? Igual que la enfermera en el hospital, una persona muy mal, no puede comer, no puede controlar suyo, enfermeras ayudando a dar comida, medicamento. Igual que sangha, que le dice que momento, ¿sí? Ayudando una y otro para desarrollar un poco de así, comprensión, realización espiritual. Por lo tanto, así, sí, muy completo. Ahora, ok, esquina hay amarillo. Tres amarillos, línea, y esta parte no. ¿Por qué? Mapa, vosotros mismos mirando, en Tíbet, después bajando es la India y Nepal. Bajando, ¿sabes? Ajá. Es la, como donde hay Dharma, donde respeta religión, ¿sí? Entonces, arriba, sí, mongol, todo esto también budista, ¿sí? Arriba, Dharma, el color de espiritual, ¿sí? Y después, este lado también es la, como el Ladakh, todo eso en India, parte de esto un poco, y arriba Mongolia, esta parte toca China. Entonces, hemos cortado a amarillo. Ah, ya. Sí, sí. Eso es la bandera del Tíbet, ¿sí? Ok, ¿sí? ¿Qué quieres? Ajá.
que ser monje budista que gusta más. Ajá. Ajá. Muy parecido pregunta, pero verdad que qué me gusta más es que mundo, que todos los jóvenes y mayores que aprenda cosas, valores y que viva en paz. Eso es nuestro deseo realmente, los budistas o los monjes, ¿no? Yo personalmente estoy disfrutando, soy monje. No, no, nunca en mi vida no voy a dejar mi práctica espiritual. Pero tampoco soy en esta vida, soy tibetano, ¿sabes? Tibet, como tibetano, sois mexicano, mexicana, no puede cambiar en esta vida, ¿sabes? No puede, vosotros quiere convertir tibetano, si quiere hacer tibetana, no puede, ¿sí? Puede tener amigo tibetano, sí, pero tú mismo, mexicana en esta vida, ¿sí? Entonces, yo mismo me gustaría es que no solo meditar, hay muchos monjes, sí, grandes maestros, solo practicando dharma espiritual, no quiere meter en la política, ¿sabes? En social, no quiere. Pero en realidad, otro lado es que como Dalai Lama, Dalai Lama, su figura, es hasta ahora históricamente, Dalai Lama es la persona que lleva espiritual, jefe espiritual y temporal del Tíbet, políticamente, hasta hace poco, hasta 2011, Dalai Lama dejó total de política. No quería, Dalai Lama no quería, pero tibetanos, diciendo, usted, por favor, usted, Dalai Lama ha dicho hace años, y no quería política, quiere ser espiritual. Y tibetanos siempre dicen que usted, y después cuando llegó hasta el día, 2000, año 2000, nuevo milenio, Dalai Lama puso un poco fuerte, ¿sabes? Digo, ahora nuevo milenio, yo he dicho tantas veces que venga alguien para tomar la responsable, trabaja conmigo mientras estoy vivo. Y todos los tibetanos ni piensan, sí, pero nadie piensa. Otra reunión con Dalai Lama, ¿has pensado a alguien? Nadie mira, uno y otro, no hay respuesta, no mira. ¿Quién? No. Y Dalai Lama dice, ¿por qué? Está engañando a mí. Siempre dice que sí, va a mirar a alguien, pero después, ahora todavía no. Ok, otro año, este año que viene quiero saber a alguien. No, hasta 2000, Dalai Lama siguió con mucha paciencia. Al final, Dalai Lama dijo, ahora es momento que diga, que venga alguien, vosotros votación, democracia, que elija a alguien, así que trabaja conmigo. Y hemos cogido un Rinpoche, un maestro también, tiene tal, entonces elegido todos los tibetanos a él. Es Rinpoche, un lama que es muy sabio, incluso sabe mucho político, muchos indios, políticos indios también vienen a él para preguntar al Samdong Rinpoche, ¿sí? Es un lama. Entonces hemos elegido a él 5 años, segunda votación, otra vez 5 años, y nuestra constitución del Tíbet, solo 2 mandatarios, tercero no puede hacer, y después ahora, 2011, y Dalai Lama dijo, vale, ahora voy a dejar totalmente, así me retiro antes, pero 11, digo, ahora todos vosotros trabajáis bien, democráticamente estoy contento, ahora no quiero más político. Y después elección, entonces un joven, sí, tibetano que estaba trabajando y estudiado en Harvard University, Universidad de Harvard, como abogado, como leyes, entonces hemos elegido a él en 2011 y muy bien, y después 2016 otra vez elección y él ganó otra vez, y ahora tenemos esto. Y después no solo alguien que trabaja, yo mismo soy tibetano, yo tengo mi responsable un poco compartir, ¿sí? De que hablar de mi pueblo, mi país, el que está sufriendo, las cosas bien, cosas mal. Ahora, hoy hemos hablado sobre sufrimiento, problemas del Tíbet, porque derechos humanos. Pero muchas veces yo hablo solo espiritual. La compasión, la felicidad, la paz, cómo consigue, ¿sabes? El valor de la humanidad. Todo esto hablando es otra cosa, otro tono, ¿sabes? Mucha paz, ¿sí? En el caso, bien, es mi labor. Primero, segundo, ¿sí? Por avión. Ha, 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 ha
Broma. Ok. Barcelona. Gracias de hippies. Ya sabes que todos los países tienen hippies, ¿sí? Pero España, señor Franco, ¿sí? En verdad que dictadura, 40 años en España, no he podido salir del, desde España y nadie ha podido entrar a España. Y murió Franco, 76 parece tal. Después, todo el mundo tiene mucha gana y muchos hippies salió de España al Nepal, a India. ¿Para qué? Para buscar realidad, es marihuana y hashish. ¿Sabes? Los hippies, como India, Nepal, hay gratis. Marihuana nace en cualquier... Sí, sí, donde estamos allá. Y camino naces. Estos hippies encontró marihuana, hashish, droga, como sea. Mismo tiempo, estos hippies encontró meditación, yoga, espiritualidad. Estos hippies después volvieron a su casa, su país, y después montaron entre hippies, centro budista, centro de meditaciones, centro de yoga, etc. ¿Vale? Entonces hay grupos de españoles que han existido, después ellos buscando que un lama que venga a enseñar. Y lamas tenemos muchos, pero lamas hablan solo tibetano, ni inglés ni castellano. Entonces yo hablo inglés porque he estudiado en mi escuela cuando era pequeño. Entonces, en el monasterio, y después ellos me vinieron a mí, por favor, necesitamos un monje como tú, ¿sabes? Que habla, que sabe un poquito de Dharma y puede hablando inglés. Hay muchos jóvenes que saben inglés, pero no saben espiritual, Dharma. Entonces, no puede traducir. Me pidió, yo no quería. Final, insistiendo otro año, desde el final, yo pregunté a Dalai Lama. Sí, como yo he tenido suerte que he podido vivir 11 años con Dalai Lama estudiando en su monasterio privado, he tenido gran suerte. Después pedí a Dalai Lama si puedo ir o qué opina su santidad. Entonces su santidad, Dalai Lama, dijo, muy interesante, no vaya por siempre, pero sí, 3 años para traducir, sería muy bueno. Vete a 3 años. Yo tengo 3 años de permiso de Dalai Lama que salir del monasterio. Y después España llegó con avión, sí. Después, allá mismo, sí, traduciendo, haciendo. 3 años convirtió 30 años ya. Y como no he tenido problema de residencia, fácil he conseguido. Y después, cada año, hablando con su santidad, ¿qué hago? Dalai Lama siempre dice, vale, si no tiene problema que quedarte, entonces quédate. No tiene que volver, tú puedes venir a India cuando quieras. Quédate aquí, después no hagas muy fuerte al budismo, porque España es católico, que no moleste tanto a la otra religión, respeta, tú eres invitado solo. Entonces, tu budismo es bueno para ti, pero ellos son católicos. No hagas mucho ruido del budismo, pero tú hazlo cultural, nivel culturalmente, cultura de Tíbet. Quédate aquí, no vuelva a India y después dejar también trabajar menos al budismo. Primero tú eres tibetano y hagas en cultura. Así donde tú puedes hablar sobre Tíbet, derechos humanos y arte del Tíbet, lengua, situación del Tíbet y budismo, meditación, todo puede hablar en marco de cultura. Por tanto, final, intentando, he podido establecer casas del Tíbet. Ya llevo 24 años este año. Año que viene será 25 años de Casa Tíbet de Barcelona. 25 años. Parece que más joven yo, 25 años. ¿Cómo? Pero yo siento igual que cuando empiezo Casa Tíbet ahora. Sí, tengo ya 64 años. Joven, ¿sabes? Sí. Joven. Sí, pero ya, trabajado. Ok, habla así. Bien, ahora tú. Me gustaría saber cuál
Vale. Muy buena pregunta, sí. Ok, en budismo hablamos de la misma potencia, mismos derechos de hombre y mujer. Buda mismo ha dicho, mujeres son humanos, hombres son humanos también. Misma potencia y mismos derechos tenemos. Eso es Buda mismo. Por lo tanto, no hay en la religión como filosofía budismo, no hay discriminaciones, mujer y hombre. Pero a nivel cultural es otra cosa. Entonces, Tíbet está situado, antes ya he hablado, entre India, Nepal y otros, la parte de China. Estos países en China también, y India, hay bastante discriminación, la mujer, papel de mujeres. ¿Sí? Mujer inferior, ¿sí? Entonces solo casarse, tener hijo y después cuidar, limpiar, niño y cocinar, comer y después ya está. Y no tiene más posibilidades, y eso en el nivel culturalmente. ¿Ya? En Tíbet, sí, poco a poco también. ¿Ajá? Y después, en Tíbet mismo, aunque tienen mismos derechos mujer-hombre, ¿ajá? Después hombres trabajando más, antes mismo, todas las partes, aquí mismo, España o América o México, seguro, antes que manda, son más hombres. Mujeres en casa solo. Ahora está cambiando, ¿sí? Mujeres, ¿sí? Donde hay conferencia, donde hay meditación, donde hay yogas, hay más mujeres siempre que hombres. Hombres solo en fútbol, campo de fútbol, hay más hombres, ¿sí? Eso es diferente. Ahora en Tíbet, budismo, de verdad que hay monjas. Monjas y monjes. Monjes más números. Monjas menos. Hay. Y después, ¿por qué? No es que budismo no deja a ser monje, no, no. Propio mujeres, no tienen mucha, después casarse y automáticamente año que viene sale un niño o niña. Después en 3-4 años ya tiene 2, ¿sabes? En 10 años de casamiento ya tiene 4. Entonces, mamá tiene muchos problemas, no tiene muchas posibilidades. Así, en mujeres hay lamas, incluso menos, hay lamas mujeres que son muy buenas, importantes en sociedad tibetana. Hay pocos, ¿sí? Pero lamas hombre hay un montón, ¿sabes? Eso sí. Y ahora mismo, Dalai Lama incluso, ¿no? Siempre está, sí, apoyando que mujeres, que no duermas, mujeres tienen que despertar vosotros mismos. Entonces, potenciar, empowerment, women's empowerment, ¿ok? Y después tiene que tener vosotros. Sois importante porque parte de nuestra compasión, todo es desarrollar, es parte de madre, energía, ¿sabes? En el caso, mujeres tienen que estudiar más. Mujeres que tienen que salir como gran maestro en el futuro, etc. Ahora hay monjas budistas que doctorando como Geshe-ma, ¿sabes? Un título de maestro espiritual. Y ya está saliendo mucho. Dalai Lama apoya mucho, ¿sabes? Eso, esa es la cosa. Antes, históricamente, las mujeres mismas no mueven mucho. Y después, ahora es diferente. Ahora sí, las mujeres aprende más, seguro. Incluso Dalai Lama, hay muchas veces pregunta, Dalai Lama, ¿por qué Dalai Lama hasta ahora siempre hombre? ¿Por qué no mujer? ¿Por qué? Pregunta. Y Dalai Lama dice, hasta ahora situación, condiciones, ha sido hombre que controlado, entonces Dalai Lama salió también hombre. Ahora, futuro Dalai Lama, ¿quién sabe? Si las mujeres mueven más ahora, futuro Dalai Lama, puede nacer una mujer. Esto de la lama dice. Por lo tanto, no está descartada el papel de mujer. Es muy importante en budismo, de mujer, es importante. Tenemos unas prácticas de budista también, ¿sí? Cuando mujeres, alguna vez, no siempre, cuando tú estás practicando forma, si unas mujeres pasando de frente o cerca a ti, incluso la energía de mujer que representa, tú tienes que levantar y tienes que, homenaje, respetar a las mujeres. Hay momentos de práctica. No es que hombres digan mujer
desapreciar. No es así. Alguna práctica, tenemos que respetar a las mujeres según momento las prácticas espirituales también. Ajá, bien. Ok. Primero, total. Si hay tiempo. Si tenemos tiempo. Sí, vale, sí, sí. Buenas, buenas. Dos y medio. De acuerdo con mi ideología, el encuentro maravilloso de Paco Pinta y no de no violencia, ¿cómo pretenden recuperar la soberanía? ¿Cómo pretenden recuperar la autonomía del Tíbet de una manera pacifista ante un autoritarismo que tiene el gobierno de China? Ok. Buena pregunta, respuesta no es muy fácil, pero es así, que Tíbet tenemos nuestra razón de que Tíbet será Tíbet, pero China no escucha y después potente China, después ahora, ¿cómo conseguir? Estamos luchando, estamos luchando, pero siempre luchando con no violencia, ajá, y la verdad y la manera, camino pacifista. Estamos trabajando, pero es lento, ¿vale? Ajá. Arma contra arma es más, algo va a pasar rápido, pero no es la solución final. Arma produce más sufrimiento, la violencia produce más violencia, no es la solución. Los budismos nos creemos la no violencia, ahimsa, es la cosa, solución de verdad que desde tu interior. Entonces, aunque tarda más tiempo, pero es más seguro. Si Tíbet, tenemos la verdad, y esto, poco a poco, el mundo no escucha, como una internacional, ONU, no se dice nada, no abre la boca los ONU, ¿sabes? Ajá. ONU, todos los políticos están con China. Ajá. Entonces, no está apoyando mucho a nosotros, pero ya todo el mundo sabe, sabiendo qué pasa en Tíbet. Y después esto, la verdad, vendrá poco a poco, llegará un momento. Todo es impermanencia. Nada dura por... China no puede tener China como ahora, potente, ¿sabes? Tiene que cambiar su China. Va a sufrir estos dirigentes chinos dentro de poco, va a sufrir. Porque el pueblo chino no está feliz con su pueblo, su líder, ¿sabes? En el caso, la... Como tu solución es como respuesta, es esto. No es fácil. Pacifista no va a recibir solución rápido, pero es más lento, más seguro. Basando nuestro arma del Tíbet, eso digo que arma real para luchar contra China es la verdad y camino pacifista y no violencia. Y apoyo, sí, apoyo internacional. Poco a poco, amigos, apoyando moralmente, decir la verdad del Tíbet. Y esto en una forma lenta, pero no vamos, nunca vamos a utilizar armas contra China. Aunque tarda un siglo más, los tibetanos no vamos a utilizar violencia y sangre y arma contra China. ¿Ok? ¿Sí? Ok, Dalai Lama es número uno. Ajá. Entonces hay número dos, tres, cuatro, si hay. Número dos está en cárcel, yo he explicado. O sea, después hay el número tres, cuatro, cinco, ahí. Sí, sí. Viene, ahora sí. Ok, Susanita Sakya Tridzin se llama nivel espiritual y también Tíbet. Y espiritual es muy importante. Tibetanos somos muy nuevos en político, ¿sabes? Ajá. Tenemos presidente, primer ministro, ¿sabes? Y es joven, un laico, ¿sabes? Y después muy, muy, sí, sí, sabe mucho de international law, leyes, esto sí. Pero todos los tibetanos no siguen a él como presidente. Como espiritualmente, así, Susanita Sakya Tridzin, Susanita Karmapa, ahí tienen muchos, ¿no? Pueden nombrar muchos, ¿no? Estos, ajá, después de Dalai Lama, hay unos lamas que está, ¿verdad? Que, ajá, nos ayudando mucho a nivel espiritual y va a llegar. Cuando Dalai Lama muera, también Dalai Lama va a nacer, volver. Entonces, habrá un tipo de, ajá, regentes. Alguien, otro lama, nos vamos a elegir, otro lama, entonces será
mientras Dalai Lama, que nacer niño hasta llegar 3, 4, 5 años, entonces un regente está trabajando. Después educando otra vez Dalai Lama, ¿sabes? Muy rápido, aprende muy rápido que nosotros. Bam, 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 y llega este Dalai Lama, 14 también, cuando tenía solo 15 años, 16 años, ya él cogió poder del Tíbet. ¡Wow! ¡Qué difícil! ¿Sabes? Como vosotros, 14, 15 años, responsabilizar del pueblo Tíbet con problemas de China, está entrando. Y fue, pero Dalai Lama, su sabiduría y su compasión, ¿sabes? Entonces, podido manejar y bien, hasta ahora los tibetanos sentimos gran suerte tener Dalai Lama entre nosotros. Tibetanos no tenemos país, pero tenemos Dalai Lama. Vosotros no tienen Dalai Lama. Sí, eso es la cosa, de verdad, que gran suerte que los tibetanos tenemos. ¿Cómo elegir? Sí, eso también puede hablar todo. Esto vosotros tenéis que mirar, hay película Kundun. Sí, película de Verde Luce, Kundun. Kundun se llama de Dalai Lama en tibetano. ¿Saben? Entonces, esto hay una película, sí, muy buen hecho, bien hecho, es la Kundun, ¿ok? Míralo. Esto, ¿a dónde explica a todos quién ha sido Dalai Lama, cómo elegido, todo? Allá ha explicado muy bien. Pero eso, ¿cómo elegir? Tu pregunta es la. Yo no quiero decir excusar que no tal, mirar película y dejar. No. Película es bueno. Después, explicando, elegir. Todos nosotros nacido. Ahora estamos viviendo, un día moriremos y otra vez nosotros naceremos. Otra forma, otro sitio, otro cuerpo, ¿sí? Otro estado, todo esto. Vale, esto no vamos profundamente. Y después Dalai Lama, él mismo, ¿sabes? Antes de morir, él puede indicar. Muchas veces indicando. Ahora mismo este Dalai Lama, sí, él mismo ha dicho que cuando llega, ahora 83 años tiene Dalai Lama, sí, y gobierno chino mandando mensaje o sí, Dalai Lama, o usted cuando muera, no te preocupes Dalai Lama, tú eres muy mayor, va a morir pronto, no te preocupes usted, nosotros cuidaremos, preocuparemos buscar su reencarnación. Y Dalai Lama dice, ¿qué? Sí, el gobierno chino, ateo total, comunista, no quiere ni Dios ni Alá, quiere buscar reencarnación de Dalai Lama. Y Dalai Lama dice, sonrisa, primero, por favor, buscar reencarnación de Mao Zedong. Cuando tenga respuesta, encontrado Mao Zedong reencarnación, hablamos y después vosotros podéis tomar responsable de buscar Dalai Lama. Eso también es respuesta. Los chinos no creen nada. Nada, y quiere buscar reencarnación de Dalai Lama. Por lo tanto, Dalai Lama ahora ha dicho que no habla mucho de su futuro cuando tal, Dalai Lama decidió, va a vivir 100 años seguro. ¿Sí? Y después, cuando llegan 90 años, Dalai Lama quiere dar instrucciones, indicaciones de su futuro reencarnación. Por lo tanto, recibirá una instrucción, seguimos, hay un grupo, un team, va a hacer ¿cómo se llama? The team, ¿sabes? Después, buscando forma y a través de las indicaciones, a través de sueños, a través de las divinaciones, horóscopo, indicando dónde nace Dalai Lama. Después, esto va equipo, va allá y buscando y ya coincidiendo, ¿sí? Un niño. Después, un niño, cuando tenga 3-4 años, tiene que probar, enseñar a todos. Recordando sus cosas, recordando su gente de otra vida, nombre, objeto, todo esto, y el niño mismo tiene que probar. Final, entonces, reconocemos Dalai Lama como título, ¿sabes? No es que un niño parece muy guapo, este niño que como Dalai Lama, vale, vamos Dalai Lama y coger de mamá y llevar allá. No, esta cosa todo tiene que proceso con muchas investigaciones, y muchas pruebas, y final, sí, elige. Eso es, sí, se puede explicar mucho, pero ¿suficiente? Sí. En el Tíbet, ¿consideran violencia las artes marciales? No, Tíbet no existe arte marcial. No, sí,
Arte marcial, no, esta no está mal. Arte marcial es para autodefensa. Original es autodefensa, ¿sabes? Arte marcial. Pero ahora, arte marcial es también gente que hace tal, más orgullo, ¿sabes? Y después puede luchar con otro. Y después, y eso, la motivación no. Pero o sea, aprender algo, arte marcial, sí, ¿sabes? Autodefensa. Pero manteniendo compasión, manteniendo calma mental. Si sabe arte marcial, si puede aprender, malo no es vosotros mismos. De Kung Fu, Judo, ¿sabes? Y como Shaolin, los monjes Shaolin, ¿no? Muy interesante. Sí, sí. Mucha gente nos vamos a tal, gente dice, ¿Shaolin? ¿Shaolin? Pero Tibet, monjes no son Shaolin. Ni karate, ni judo, ni arte marcial. Eso no conviene, ¿sabes? Está un poquito contra del paz, ¿sí? Pero si alguien se hace arte marcial, no estamos contra, no estamos contra, ¿sí? Es bueno. Ahorita que mencionabas la gira, ahimsa, ahimsa. Tony, ¿tú tienes respuesta? Sí, así ya. Voy a tomar un poquito. Bien. En la tradición budista, naturalmente, se contempla como central el respeto a toda forma de vida. Se concibe que aquello que nos anima, la conciencia, no posee una identidad intrínseca. Eso quiere decir que lo que a nosotros nos anima, a lo que se concibe como un flujo de eterna continuidad de experiencia, puede ya experimentado renacimiento en diferentes formas de vida. Así entonces, la naturaleza de la mente, por ejemplo, de un animal y la naturaleza de la mente de un ser humano es la misma. No son la misma mente, pero son de la misma naturaleza. Y en ese contexto se concibe que toda forma de vida está dotada de sacralidad y merece dignidad en general, ¿sí? Ahora, el tema de la alimentación es complejo porque mientras nosotros contamos de un cuerpo físico, naturalmente afectamos a otras formas de vida. Esto es inalienable, es algo que no puede evitarse. Aunque tú seas, por ejemplo, vegetariana, el mero hecho de respirar o caminar implica que afectas a otras entidades que también están dotadas de vida y de conciencia. Así que el camino espiritual en el contexto del budismo no se resume a un estilo de dieta, digámoslo así. Esto es, una persona puede lograr el despertar independiente de lo que come, ¿no? Pero por supuesto que un componente importante de ese proceso es el tratar de externar pues una actitud de no violencia, una actitud amorosa y compasiva a todos los seres que nos rodean, y por lo tanto se propone como una mejor forma de dieta una vegetariana. No se dice que el camino espiritual requiere de esta variable como indispensable, pero sí que es preferente, ¿me doy a entender? Ahora, los alimentos influencian a nuestra conciencia, yo creo que sí, de alguna manera, ¿no? Indudablemente lo que comemos tiene un efecto no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestros estados mentales. Ahora, ¿lo hacen al punto de determinar una actitud social de violencia? No lo creo, porque también en países en donde se practica el vegetarianismo, como es India, hay violencia. Así que si esto per se fuera el detonante de una condición mental determinada, eso no sucedería. Y por lo tanto, si bien la dieta se recomienda como importante, más importante es el adiestramiento mental. Sí. Ok, parece que ya todo el mundo tiene un poquito de hambre y el tiempo llegando, entonces parece que ya, ¿qué te parece? ¿Finalizamos? Yo creo que terminamos aquí. Ok, para finalizar, de verdad que gracias, gracias. Después te paso al micrófono, a usted, ¿sabes? Entonces,
quiero dar gracias de verdad que a todos los jóvenes que atentamente mucho tiempo escuchando, compartiendo, y para mí ha sido gran honor para estar aquí y explicar poder, ¿sabes? Que pido a todos vosotros que sea, como antes he hablado, estudiar bien y, ¿sabes?, comportar bien, que sea futuro buena chica, buen chico, con mucho buen corazón y hacer bien a todos y, sí, con mucha paz y mucha felicidad y mucha salud a todos vosotros. Y muchísimas gracias, ¿ya? Muchas gracias. Chicos, muchas gracias por su paciencia. Nosotros nos sentimos muy honrados de que nos acompañara el Lama Wangshen. Finalmente, siempre lo vemos en libros, pero nunca podemos interactuar. No sé si se han ido a programas internacionales y han tenido su bandera mexicana atrás de ustedes. Es similar, es manifestar el orgullo y la filosofía de nuestra cultura y de lo que representamos. Y acabamos de presentar a alguien que toda su vida se basa en no poder estar en casa, en no poder regresar. Y la intención es que finalmente entendamos y conozcamos otras visiones. Y ustedes, quienes van a ser nuestros líderes, que conozcan todo este proceso. Entonces, chicos, muchas gracias por haber puesto atención y esperemos que hayan sacado lo mejor. Lama, en nombre de nuestra institución queremos darle un reconocimiento por haber participado con nosotros. Y también queremos darle un presente también en nombre de nuestra institución, de este lado. Pásale, pásale. Sí, muy bien. Ahora voy a poner mi pared. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Chicos, muchísimas gracias y que todos ustedes tengan muy buen día.